¿En qué estás pensando? En mi hija, que me preguntó cómo íbamos con el tema del documental, si ya lo habíamos filmado y eso. Ah, entonces le mentiste, porque recién ahora estamos filmando, no teníamos nada. Te vas ya mismo de esta casa. ¿Pero por qué? Porque el papá de Noé no te va a seguir bancando ahora que estás afuera del proyecto. Y yo tampoco, así que andate. Ellos por ahí no lo estaban ni sabiendo, pero esto tenía un destino marcado para ellos. Estaban prácticamente destinados a estar juntos. Lamentablemente, Caminito es un tango triste. Y Noé necesita un final feliz. Pero no tiene por qué repetirse la historia, ¿no? Si esto fuera una canción, vos, ¿qué final le pondrías? Juanpi, ¿qué hace? Álvaro te habla. Álvaro, boludo, de vuelta. ¿Cómo andás? Escuchame, tengo un problemita. Me estoy volviendo a La Rioja, ¿viste? Tengo que terminar unos asuntos allá, ¿me entendés? Pero el problema es que no tengo dónde quedarme. ¿Me podés dar una mano vos con eso? Van a ser unos días nada más, ¿eh? ¿Qué hermana? Para, la que canta. Che, bueno, para, escuchame, no importa, me tirás ahí una colchita en la cocina, no importa, yo me las arreglo, ¿eh?
No tengo drama con eso, pero haceme ese favor, ¿querés? Aparte no te olvides que yo ando con el tema de la organización, de eventos y toda esa macana, ¿viste? ¿Quién te dice? Por ahí ella necesita quien la represente. ¿Eh? Vamos, Juanpi. Hoy por mí, mañana por vos, querido. Dale, dale, genial. Te aseguro que no te vas a arrepentir, hermano. Dale, 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 dale. Chao, loco. Y vamos a brindar por una vieja amistad y por una nueva que comienza. Salud. Salud, salud. Gracias. Me estaba contando lo que estabas haciendo por él y te felicito. Porque cuando las cosas se hacen bien, todo se encamina. Seguro. Por vos lo digo. A Luis lo conocí en Buenos Aires cuando llegó con muchos sueños para tratar de ocupar un espacio en el mundo del tango. Pero cuando me enteré que para ocupar ese espacio tuvo que abandonar a una familia entera, ¿qué te dije? De todo me dijiste, Saúl. Se puso como loco. ¿No sabes la alegría que me dio cuando me llamó de Horta para decirme que había vuelto para recuperar el amor de su hija? Y yo dije, bueno, por fin alguien escuchó un consejo mío. No es que sea un sabio, ¿no? Pero, bueno, ni que ando regalando consejos, pero son tantos años vividos que algo debo haber aprendido. ¿O me equivoco? Tienes razón. Toda la razón, sí. Bueno, en fin. Sé que estás como loco con el asunto del documental de Noelia, ¿no? Pero le pedí a él que te llamara porque quería conocerte antes del show. Y además, agradecerte por lo que estás haciendo por un amigo mío, para ayudarlo a recuperar lo único por lo que vale la pena dejarlo todo. La familia. Y Saúl, yo te agradezco una vez más. Cuando pensé en esta sorpresa para Noé Marcos, pensé que era un sueño que no lo iba a hacer realidad. Pero cuando Saúl golpeó la puerta del bar, lo miro y no lo podía creer. Me quería morir. Hace 2 días que te llamé, Saúl. Bueno, gracias a Dios pude hacerlo a pesar de que tengo tantos shows y tantas cosas. Pero dije, ¿cómo no voy a estar al lado de mi amigo? Y bueno, y aquí estoy. Por eso, Marco, yo necesito que Saúl esté en el show, esté en el festival. Antes o después del avance de Caminito, Saúl y Noé tienen que cantar. ¿Me entendés? Sí. Es buenísima la idea, es muy buena, Luis. Hay un problema, yo no estoy encargado de la organización. Pero vos conocés a los organizadores, Marcos. Hablá con ellos. Decile que estoy con Saúl Lavie. Les va a encantar. No le voy a cobrar nada. Mira vos. Qué bueno. Bueno, está bien, bueno. Ahora, ¿podemos hablar un minuto solos? ¿Porque hay algún problema, algo? No, Raúl, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que estoy, viste, con el tema del festival y tengo otras sorpresas que como vos vas a ser parte, quiero que vos también lo disfrutes y te sorprendas con... Ah, bueno, no, adelante, no hay problema. Un minuto. Permiso. Adelante, vaya, minutos, Raúl. Sí, claro. Enseguida, bueno. ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo me pedís que Raúl Lavie esté en el festival? No tengo nada que ver con la organización. Pero ¿cómo que no, Marcos? ¿Cómo iban a hacer para proyectar el video? Y pensaba dártelo a vos. Pero, Marco, ustedes salieron en las radios. Ustedes hicieron el anuncio de la proyección. Alguien de la organización debe estar al tanto de todo esto. Habla con esa persona.
Les va a encantar la idea, Marcos. Mira, Marcos, yo no lo puedo dejar a Raúl solo. Se hizo un viaje larguísimo para estar en esto, para apoyarme una vez más. No lo puedo dejar colgado. Encárgate de esto, Marcos, por favor. Está bien. Está bien, está bien. Otra vez corriendo para allá. La moto. ¿Qué? Nada, yo me entiendo. Después te llamo. Yo después te llamo. Dale, anda. Necesito hablar con el tipo de la organización. Ah. El que te autorizó, el que te dio lo que para pasar el video. Ah, sí, ¿problema? No, no, no. ¿Está todo bien? ¿No? Sí, 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 está todo bien. No, ¿sí? Lo que pasa, sí, lo que tengo que hablar con él es el tema de los colores y de eso, ¿sí? Ah, así que... buenísimo. Se llama Sergio Pérez. ¿Ya lo llamo yo? Llámalo, dale, ¿sí? Asegúrate. ¿Ves por qué? Y así. ¿Qué pasa? No me contesta, me da apagado. Oh, justo ahora este tipo. Bueno, mira, yo voy a hablar con él, ¿sí? Nadie toque esto. No, acá nadie toque. Que no toca se desenchufe. No, tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Dale, ya vengo. Dale. Marcos. Vamos a ver la mermelada que tenemos en el fuego. Gracias. Ya en 20 minutos vas a terminar tu trabajo y le vas a poder decir a tu hija que sos un gran director. Es un avance nomás, no he grabado nada. No, pero en un día hiciste más de lo que hicimos con David en 3 meses. Bueno, si te pones a hablar así con el nieto de Gavino, no vas a poder terminar nunca nada. Pero es que tenía que ser amable. Bueno, amable. Una cosa es ser amable y otra cosa es estar a las risitas con él. Bueno, Marcos, ¿qué te pasa? ¿Que tenés algún problema con eso o qué? No, discúlpame. Estoy nervioso, ansioso, preocupado, me estoy jugando el cuello, el bolsillo, las pocas cosas que tengo las voy a perder si no hacemos esto. Mira, voy a hablar con este tipo Sergio y ya vuelvo, ¿sí? No, quédate, descansa, ya voy yo y hablo con Sergio. No, lo que pasa es que lo que tengo que hablar con él es todo muy técnico, ¿sí? La disposición del proyector, las luces, sonido. Mira, hace una cosa, que nadie toque eso. Le quedan 20 minutos nada más. Conseguiste un pendrive para llevar el video y listo, ¿ok? Dale, ok, dale. Ahí va. Las nubes no solo modificaron el clima de Olta, también arruinaron el carácter del nuevo encargado del evento. Que era de los tipos que te dicen, no, en vez de saludarte. Él tenía demasiadas cosas en qué pensar, y la proyección del avance del documental no era una de ellas. Ni aunque le rogara iba a aceptar pasar el video. ¿Qué me importa, me decís? ¿Sabes qué? Te voy a decir por qué me importa. Porque mi mamá se compró un vestido para venir a verme y que mi nombre aparezca en los créditos del documental. ¿Sabes por qué me importa también? Porque le dijo a todos sus amigos que vengan a verme. ¿Y sabes con qué se va a encontrar? Con que estoy acomodando cosas por unos mangos. Y esto es tu culpa, es tu culpa. Vos le llenaste la cabeza a Noé en mi contra. Mira, David, si te sirve de consuelo no van a pasar nada al documental. El tipo que estaba encargado de esto, con el que Noé había hablado, no está más, hay otro tipo. Y dice que no sé, que tiene el cronograma cubierto, que no puede pasar 30 segundos el documental, ¿puedes creer? Para. ¿Pero qué va a pasar con Noé? No sé, imagínate.
Pero ¿qué va a pasar con vos? Iba a venir gente de la capital a ver este material, Marcos. No sé, David, decime vos. Vos me metiste en esto. Pero pará, che. No les pueden hacer esto. Le fueron por todas las radios anunciando el evento, Marcos. Sí, sí, le dije eso al tipo este. Y eso lo hizo enfadar más. Dice que no nos podemos cortar solo, que no podemos seguir por las radios promocionando un festival que organiza él y qué sé yo, no sé. Pero ustedes no usaron el nombre de la organización. ¡Qué tipo de mierda, che! ¿Qué va a pasar ahora? Hola, Luis. No, todo mal, todo mal. Sí, el tipo que estaba antes no está más. Hay otro tipo y no quiere saber nada. Vas a tener que venir a hablar vos. Sí. Luis, le dije. No sé, pero pensó que estaba loco. Le dije que Raúl Lavie estaba acá. Sí, no sé. Vas a tener que venir vos. Che, pará. ¿Y vos sos de acá? Pará, ¿dijiste Lavie? Bueno, Luis. Dale, ok. Chao. Che, dijiste Lavie. Dijiste Lavie. Pará, ¿qué haces, Marcos? ¡Dijo Lavie! ¿Qué pasó con la máquina? Nada, no, nada. Yo le entré por la lluvia. Ah, buenísimo. No, está bien. Bien. Copiamos. Y. Listo. Ahí está. Sí, ya está. Ahí está lo de la fiesta, lo de la nena. Sí, 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 ya está todo. Sí, 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 así que. ¡Qué lindo! Y esta noche allá en la. Sí. Ay, nena, yo también quiero ir. Sí, Ana, sí. Sí, ¿y te parece que me arreglo un poquitito? Así estoy bien, me pinto. Anda, anda, pintate, anda. Sí. Anda, Noé, llévala. Vení, va. Saquemos la pintura. Vení. Como si te hubiese parido, mira. ¿Qué? Vos no estás nervioso por la presentación. A vos te pasa algo. ¿Qué salió mal? Clara, no van a proyectar el video. ¿Qué? El tipo que estaba antes en la organización no está más. Y ahora hay otro que no quiere proyectar nada. Igual está Luis encargándose de eso. ¿Y qué va a hacer? Y no sé, va a hablar con él personalmente. A lo mejor lo convence de que pasen el video. Así que bueno, ahí está en la plaza hablando con él. Bueno, está en la plaza, me voy entonces. No, me tengo que ir a ayudar a Luis, está solo. Clara, escúchame, no, por favor, calmate, ¿sí? No, nadie se tiene que dar cuenta de esto. Pero entonces, ¿cómo va a ser eso? No se tiene que enterar, Noé, ¿sí? ¿Eh? ¿Enterarme de qué? ¿De qué, Lorena? No, de nada. No van a pasar los videos. No. ¿Qué? ¿El de la nena? ¿Cómo que no van a pasar los videos, Marcos? No, espera, tu papá se está encargando de eso, pará. ¿Mi papá? Sí, mirá, me está llamando, va. Luis. Hola, no, soy yo, David, el celular de Luis. ¿David? Sí, bueno, vénganse para la comisaría, por favor. ¿Qué pasó? Se armó un quilombo y a Luis lo metieron preso. ¿Qué? Vénganse, después les explico. Calmate, ahí vamos para allá. ¿Qué pasa? Vamos, Hugo Leo con tu papá, tenemos que ir a la comisaría. No sé, no me explicó, vamos, ¿qué pasa? Vamos. María, yo sé que este hombre va a tener un problema, Dios mío. Cállate. Ya vine su oficial no sé cuánto, no sé cómo me dijo, y él va a solucionar todo. Pero ¿cómo que no te puedo hacer? Señor, permiso. No mal que ha venido usted. Ignacio, no me puede pasar. Oiga, pero... Ana, Clara, tranquilas. Ya entró Noé, sí. Esperemos. ¿Qué es lo que pasó? No sé, un quilombo allá afuera, le pegó al tipo de la organización. Sí, se puso en duro, se puso en duro el tipo y dijo, no, se cortaron solo, se calentó, le metió una trompada y el tipo ese está en el hospital ahora.
Tiene 3 minutos nada más. Últimamente te estás peleando con todo el mundo por mi culpa. No, no, no es tu culpa, no es. El culpable de todo esto soy yo. Te estoy arruinando la vida de nuevo, hija. No, no digas eso. Sí, hija, es así. Te lo estoy arruinando mal. También se dejan de animar. ¿Cómo lo llame? ¿Qué? ¿Trajiste los videos? Sí, acá los tengo. Mira, aprovechemos ahora, hay un quilombo impresionante afuera, los metemos de una. Dale, quédese con Noé, no la dejes sola. No, dale, va, ponme las dos. Muy bien, continuamos en esta noche. Quiero decir que no ha pasado nada, tranquilo. Esto continúa en esta noche. Está todo en orden. ¿Por qué me pagó 10 meses? Yo tengo que volver a Mendoza de verdad. De verdad. Quiero ver a mi hija. Ahí voy. Bueno, no. Chao. Y gracias por todo. Nos vemos. ¿Fue nomás? Sí, se fue. ¿Sí, te besó? No, ¿qué decís, David? Se despidió y listo. ¿Te besó en la boca? No, ¿qué decís? Pero no, ¿me vas a decir que te dio un beso en la mejilla y se fue? Sí, como corresponde. Pero un tipo enamorado no da besos en la mejilla. ¿Y quién te dijo a vos que él está enamorado? Pero no, sí está colgado con vos desde que te vio. Sí le brillan los ojos cuando te ve. Así como te brillan los ojos a vos cuando lo ves. ¿Qué te crees que no me di cuenta?